9:56 de la mañana. Estoy pasando por Villa Mediana. Tenemos 4 grados de temperatura. Ya veis que finalmente no hemos tenido niebla. Sí tenemos bruma y algún banco aislado más hacia la parte occidental que podemos observar hacia la Sierra de Moncalvillo. Tenemos algo de niebla justo en su base. Pero, como digo, fenómenos bastante locales, con lo cual tendremos que ir analizando poco a poco cómo se van dando o cómo van entrando en juego los distintos factores para saber si finalmente tenemos nieve por estos lares o no. Estaremos atentos a ver cómo se sitúa la borrasca, con qué aire frío entra en altura, con qué aire contrasta también en superficie, porque, como digo, se puede abrir un nuevo escenario. Y habrá que estar atentos a toda esta serie de circunstancias. Pues ya estáis viendo, tenemos estratos bajos, tenemos bruma y estratos bajos que están condicionando la temperatura en estos momentos. Son las 11:32 de la mañana, tenemos exactamente 3 grados con 4 décimas, con lo cual las temperaturas están siendo bastante frías. Creo que esto va a ser un factor a tener muy en cuenta para saber si puede haber la posibilidad de nieve en las próximas horas. Creo que es un factor que se suele saltar siempre los modelos y en las predicciones a nivel de las agencias. Así que creo que tenemos dos escenarios. Si se mantienen las temperaturas bajas, puede ser que tengamos nieve en estos lares. Y si por el contrario las tendríamos altas, el contraste haría que tendríamos desplomes, pero lo explicaré en próximos vídeos. Pues ya veis que tenemos role de vientos, que tenemos cielo bastante cubierto, incluso ya se puede apreciar precipitación hacia la parte norte y oeste. ¿Y qué es lo que esperamos de cara a las próximas horas? Bueno, decir lo primero, que finalmente se dispararon las temperaturas, desapareció la bruma, hubo role de viento, se dispararon hasta los 8 grados, 4 décimas, con lo cual subieron bastante las temperaturas al mediodía. Ya dije que eran 3 horas clave para el devenir de la situación. Ahora tenemos 7 grados. ¿Qué es lo que esperamos? Pues lluvia, pero hay que ver lo intensa que es esta. Creo que va a dejar bastante agua por esta zona y encima está desarrollando, por lo que he podido ver a través del satélite, de forma convectiva. Vamos a ver qué es lo que sucede, pero en principio lluvia y la nieve por el momento nos espera. Iremos viendo cuál es la intensidad de la misma. Buenas noches, pues ya veis que tenemos cielos cubiertos, que hemos tenido bastante precipitación, hemos recogido creo que más allá de 10 litros y las temperaturas, eso sí, se han quedado en 4 grados, que es lo que tenemos actualmente. Los datos registrados los pongo aquí y vamos a hacer ya la predicción para mañana. Hemos visto que hemos tenido lluvia convectiva, que en algunos momentos ha caído de forma bastante fuerte sobre Alberite, pero por el momento no hemos tenido un desplome muy acusado de la cota de nieve. Sí la esperamos para mañana por la mañana.
Los modelos dan poca precipitación para entonces, es decir, cuando tengamos la masa de aire frío encima, parece ser que tengamos poca precipitación. Pero yo no descarto que la tengamos a partir de las 10 de la mañana, que tengamos copos, 10, 11 de la mañana, tengamos copos sobre el 20. Ya que creo que tendremos algo de precipitación, que tendremos frío en altura, todavía suficiente como para generar nubosidad convectiva, más frío, 850 hectopascales de menos 6. Así que vamos a estar muy atentos, creo que de 10. 12 de la mañana, 10, 11, 12 de la mañana podríamos tener copos sobre el leite.